Hola, muy buenas, soy Jorge Cano y hoy os traemos en Vandal nuestras primeras impresiones de Dirt 4, la nueva entrega de la saga de conducción de Codemasters que ya hemos podido probar gracias a un evento que se celebró en Londres hace unas horas, al que fuimos invitados y donde pudimos asistir a la presentación de este juego y también probarlo por primera vez. Este Dirt 4, más que una continuación de Dirt 3 que se lanzó en 2011, es una especie de sucesor espiritual de Dirt Rally, el excelente juego de conducción de Codemasters que ha sido un éxito de crítica y de público y que evidentemente han querido continuar su estela de éxito y proponer algo muy parecido aunque con algunas novedades interesantes. Dirt 4 llega con la intención de llegar a una mayor cantidad de jugadores de lo que lo hacía Dirt Rally, que era un juego realmente exigente y muy realista. Y en esta ocasión vamos a tener también un modo normal para que todo tipo de jugadores puedan disfrutar de él, ofreciendo un equilibrio mayor entre diversión y accesibilidad y realismo. Si queremos también podremos jugar a la experiencia de Dirt Rally con todo su nivel de realismo y exigencia y profundidad, pero también podremos optar por un modo de juego que recuerda más al de los primeros Dirt e incluso al de los primeros Colin McRae Rally. Entre otras novedades, regresan las pruebas Land Rush que ya vimos en Dirt 3 y que nos permitirán conducir buggies y camiones en unos pequeños circuitos cerrados de tierra. También tendremos un nuevo modo carrera, modos online, marcadores en línea y parece que va a ser un juego más completo, ambicioso que lo que era Dirt Rally. Una de sus novedades más interesantes será la herramienta llamada Crea tu circuito, un generador aleatorio de trazados en el que simplemente eligiendo cómo de largo queremos que sea el circuito y cómo de complejo o exigente, pues escogiendo el juego aleatoriamente entre una gran cantidad de tramos, nos elabora un circuito de manera aleatoria que puede ser siempre diferente. También podemos elegir la hora del día, si queremos que esté lloviendo, que haya niebla, y en definitiva tenemos prácticamente un generador que nos va a proporcionar circuitos infinitos. Podremos elegir entre 5 localizaciones diferentes y cada una de estas pruebas pues será totalmente distinta. Habrá más de 50 vehículos de todas las épocas, tanto de los rallies de los 90 como de los coches más actuales, y también volverán las pruebas Rallycross, que en esta ocasión contarán con la licencia oficial de la FIA. Pudimos probar una versión pre-alfa, por tanto no hay que juzgar al juego por lo que estáis viendo en este vídeo, todavía está en un estado relativamente temprano de su desarrollo en estos momentos, lo que estáis viendo en estas imágenes. Las imágenes pertenecen a la versión de PlayStation 4, que es lo que pudimos jugar, y tenemos que decir que aunque quizá no se aprecie del todo en el vídeo debido a la compresión lógica cuando se sube un vídeo a internet, hay que decir que su calidad visual es mayor que la que ofrecía Dirt Rally. Se nota una evolución gráfica, hay una mejor iluminación, es más realista, más compleja, también los escenarios tienen una mayor cantidad de detalles. Y en líneas generales estamos ante un juego que gráficamente es un poquito más ambicioso de lo que era Dirt Rally, que era un juego visualmente un tanto austero. Pudimos probarlo en su modo normal y en su modo simulación. En simulación tenemos una experiencia idéntica a la que ofrecía Dirt Rally, realmente exigente y muy realista. Y en su modo normal tenemos un mayor equilibrio entre diversión y exigencia, es un poquito más arcade, también quizás un poquito más divertido si no te gusta complicarte demasiado las cosas, y recuerda muchísimo pues eso, a los primeros Dirt y también a los primeros Colin McRae de finales de los 90. El modo normal y el modo simulación se ofrecen de manera independiente y tendrán sus propios marcadores en línea, sus propios modos online, estarán completamente separados, y también podremos elegir diferentes niveles de dificultad, tanto de la IA como todo tipo de ayudas a la conducción que podremos configurar a nuestro antojo. Y básicamente es como si nos ofrecieran dos juegos en uno, un juego arcade y realista a la vez y luego un total simulador como lo era Dirt Rally. En cualquiera de los dos casos estamos ante un juego de coches excelente, tanto para los amantes de los rallies como para los amantes de la conducción en general, y que debéis de seguir de cerca porque tiene una pinta excelente y al menos va a ser tan bueno como ya lo fue Dirt Rally. Dirt 4 se pondrá a la venta en PlayStation 4, Xbox One y PC el 9 de junio y próximamente en Vandal os seguiremos ofreciendo más vídeos e impresiones de este juego de coches que promete ser uno de los mejores del año. Hasta aquí todo por hoy, un saludo.